Hola, qué tal, mis amigos youtubers? Muy buenas. Miren, siempre tengo que decirle, se los dije, porque normalmente vivo siempre enunciando cosas que se dan. Y ahora para el Seguro Social hay dos formas para el 2024 que las personas que cogen los cheques del Seguro Social van a tener unos aumentos cuantiosos, señores. Y le voy a explicar aquí porque se está implementando una nueva forma para hacer la evaluación, el cálculo sobre el porcentaje para aplicarse a los cheques del Seguro Social. Y yo eso se lo venía diciendo. Inclusive yo le llegué a decir que el cálculo no estaba funcionando bien. Escúcheme bien. El cálculo no estaba funcionando bien. Por eso les voy a llevar esta noticia que son sumamente buenas, principalmente para más de 70 millones de personas que cogen los cheques del Seguro Social. Aquí le voy. Espero que sigan el video, por favor, hasta el final. Pero sobre todo, quiero que las primeras 500 personas, por favor, le den like al video. Ayúdenme con eso ahí. Se lo voy a agradecer. Miren, yo soy Rafael Ascola, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana. También soy inversionista en el PAO, la bolsa de valores. Muy buen negocio. Mi Instagram, PolancoRafael062. Yo le vengo diciendo desde hace un gran tiempo que la forma en que se hace la evaluación del cálculo para el porcentaje de los cheques del Seguro Social no es correcto. Por la razón, y yo se lo dije, las personas que ven mis videos pueden decir si estoy hablando mentira o estoy hablando verdad. Le dije que eso de hacer un cálculo en el tercer trimestre de cada año no tenía razón de ser. Porque usted está evaluando solo 3 meses. El high, el alto, el porcentaje alto en esos 3 meses. Pero en los otros 9 meses, ¿qué pasa? Entonces no está correcto el cálculo. Ahora hay nuevas formas que se van a implementar para que usted consiga mejores cheques en el 2024, mejor porcentaje en el 2024 con sus cheques del Seguro Social. Número uno, ahora no se va a calcular el porcentaje basado en los trabajadores jóvenes, o sea, en los empleados, sino que se va a calcular en base al consumo o a las personas que ya son retirados realmente, porque es que este cálculo no se estaba haciendo en base a las personas que ya son retiradas, sino en base a personas trabajadoras, y así no funciona bien. Eso es el primer fallo que hay, es ese. Entonces ya, para que los cheques sean más altos, pues se va a hacer un cálculo de otra forma, aplicado a las personas que sí realmente cogen el Seguro Social. O sea que el COLA ya no va a funcionar como funcionaba antes. Claro está, ya para este año, quiero decir que no hay forma porque ya se hizo una aprobación por el COLA con el sistema viejo. Pero vienen nuevas implementaciones para el 2024. Esperémonos, porque ya la nueva aprobación del porcentaje que ya se hizo por el COLA va a ser acreditado ahora en diciembre, este mes que viene, a principios de este mes que viene, que se hace la aprobación. Porque quiero ratificar, señores, que la aprobación como tal no se ha hecho. Del 3.2% no se ha hecho todavía. Se hace el cálculo en septiembre. Este año lo dijeron en octubre. Pero normalmente eso lo anuncian en septiembre, de que iba a ser un 3.2%, pero la aprobación como tal la hace en diciembre, señores, para que usted cobre su cheque en enero. Pero le voy a decir desde ahora que estoy teniendo razón en todo lo que vengo diciendo hace un tiempo. Para el 2024 va a ser diferente. Número uno, ya le expliqué, los cálculos no se van a hacer en base a los jóvenes trabajadores, sino a la masa que coge el Seguro Social de los 62 años en adelante. Bien, eso como primer punto. Y el segundo punto, acaba de salir fresquecita esta noticia, señores. Le voy a decir aquí. Dice,
Se ha presentado un nuevo proyecto de ley en el Congreso que aumentaría el costo anual de ajuste de vida. Escúcheme bien. Para empleados federales jubilados bajo el sistema de jubilación de empleados federales, FERS, se llama las siglas. En algunos casos, según firstme.com, la ley Equal Cola, Equal, se pronuncia Equal, Equal Cola S3194 ha sido presentada nuevamente por el senador Alex Padilla, demócrata por California, que es una adición a la legislación presentada por el representante Jerry Connolly, también demócrata por otro estado. Esta no es la primera vez que ese tipo de relajación se ha propuesto. Si se promulga, ambos proyectos de ley modificarán o modificarían la ley existente para garantizar que los jubilados federales bajo el sistema de jubilación de empleados federales FER siempre obtengan el mismo COLA que los empleados federales jubilados bajo el sistema de jubilación de servicio civil. ¿Por qué? Porque la gente que son jubilados bajo el sistema de jubilación de servicio civil ganan más. Esto es lo que ambos funcionarios electos dijeron al respecto. El otro senador es de Virginia, que no le dije ahorita. Los jubilados federales que han trabajado al servicio de nuestro país deberán recibir la totalidad, un ajuste en los beneficios cada año que sea consistente con la tendencia económica, como mismo yo le digo, nacionales. La ley Equal Cola, o sea, quiere decir igual. Equal Cola quiere decir cola igual. O sea, el cola, ustedes saben que es el sistema que se usa por el alto costo de la vida para calcular el porcentaje de aumento a los cheques del Seguro Social. Garantizará que los casi 800 mil jubilados federales vivan con ingresos fijos, recibir todos los beneficios que merecen para mantener al día con el costo de la vida. Dice, ¿cómo calcular el FER? Cola. Actualmente los jubilados del FER ocasionalmente reciben un ajuste de cola casi menor que sus contrapartes jubilados de civil. Esto se debe a cómo la ley calcula los cola bajo los dos sistemas de jubilación diferentes. ¿Por qué le dije lo mismo que le acabo de hablar? Siempre le digo lo mismo. El COLA del 2022 fue de 5.9 y el COLA del 2023 fue de 8.7 gracias a la obstinada inflación. Bueno, no le voy a abundar mucho porque tengo mucha noticia aquí. Déjeme leer estos puntos. Dice, si el anuncio del CPI es superior al 2%, pero no superior al 3%, el ajuste por costo de vida es de 2%. O sea, siempre pone la suma menor. Punto número 2. Si el aumento del IPC es superior al 3%, el ajuste es de un 1% menor que el aumento del IPC. Bueno, no tiene sentido que yo le vaya leyendo esos puntos porque ustedes no lo van a entender. Y realmente, lo que quiero llevarle aquí es las dos nuevas formas en que van a ser usadas en el 2024 para aplicarse en el 2025. Claro está, señores, porque tengo que ser realista. Ya lo del 2023 para aplicarse en el 2024 ya fue aprobada. Eso se va a quedar en un 3.2. Pero lo más importante del caso es que los legisladores, en este caso, dos legisladores, uno de California y otro de Virginia, han reintroducido otra vez el proyecto de ley para implementar que el COLA tenga otra manera de calcularse y sea igual con las personas que cogen el Seguro Social, pero que sus cálculos se le hace en base civil. La situación es que no todo el mundo se le hace el cálculo igual. Y hay una parte de la población, de los 70 millones de personas que cogen el Seguro Social, que consigue un porcentaje más alto que la otra parte.
Por eso ahora se va a hacer un equal cola, que quiere decir un cola igual. Y ya le he dicho más miles de veces qué es lo que es el cola. Bueno, ese punto por ese lado, importante. Otra cosa es que el cola normalmente se ha estado calculando en base a masa trabajadora. Y normalmente estas personas no tienen, no es igual. Estos cálculos hay que hacerlo en base a la persona que sí realmente coge los cheques del Seguro Social. O sea que son dos puntos muy positivos para que los cheques o el aumento al Seguro Social, el porcentaje de aumento, sea superior cuando se haga la aplicación o se haga la aprobación en el 2024 para los cheques del 2025. O sea, son buenas noticias, muy buenas noticias, porque ya todas las personas que cogen el Seguro Social, pues se pueden ir frotando la mano porque la situación va a cambiar a partir del 2024. Importante que sepan eso desde ahora, porque esos mismo tema lo vamos a estar viendo durante un gran periodo de tiempo donde nosotros les vamos a estar anunciando todos los pasos, pero hay que recordar que con la intención no basta. Esta aprobación tiene que hacerse en el Congreso. O sea que la situación viene ahora a si se hace la aprobación. Claro está, creemos que sí se puede dar porque son muchos los legisladores que quieren ayudar a que la masa más desposeída, que viene siendo la que ya se retiró y que solo vive de un cheque a cheque, esperarse cada 30 días para cobrar su cheque, esa masa normalmente los legisladores quieren ayudarla. Si hay dos clases sociales que son siempre beneficiadas y siempre se implementan ayudas para ellos en Estados Unidos, son primero los niños, porque usted sabe que son el futuro del país y del mundo. Los niños son los que van, luego van a estar jóvenes y van a trabajar y todo eso, y echan los países para adelante. Y segundo, otra masa que es muy favorecida es la masa jubilada, que ya no trabajan y que tienen que esperarse que le llegue su cheque del Seguro Social, de su retiro. Entonces, estas dos clases sociales son muy ayudadas, principalmente en Estados Unidos. Pero considero que son excelentes noticias, pero sobre todo para las personas que me siguen, la palabra que siempre dijo, se lo dije, está ocurriendo, le dije la verdad. Sobre todo eso es lo que me satisface, que siempre digo la verdad. Y cuando anuncio algo con tiempo, yo le vengo dando hace tiempo duro, duro, muy duro, al hecho de que el cálculo del cola, el sistema que se usa, no está siendo adecuado. Y en defensa de ustedes, los jubilados, siempre vengo hablando esto, porque hay muchos legisladores que hablan mi idioma y el idioma suyo, el español, y ven los videos de YouTube. ¿Saben? Así las cosas. Y muchos de ellos hablan también con los que hablan inglés, que son legisladores también, y le hacen saber lo que está ocurriendo. Y yo vengo hablando de este tema hace mucho tiempo. Para las personas que me siguen, deben de recordarlo. Yo soy Rafael Ascona. Suscríbanse, por favor, y like. Bye, bye.